porque queremos que haya asignación presupuestaria real para las políticas públicas de género y diversidad. Porque es urgente una reforma judicial transfeminista. Porque la precarización laboral afecta particularmente a mujeres y disidencias. Porque son nuestros trabajos productivos y reproductivos los que sostienen el mundo. Por esto, este 8M, como cada año, nuestra facultad se une al paro internacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias. Este 8 de marzo yo paro. Nosotros paramos.